fue en los años 50. Un grupo de 3 científicos ocultos en la Antártida, en un laboratorio subterráneo, donde realizaban varios experimentos ilegales en animales, plantas e incluso en humanos. Pero no en cualquiera. Ellos secuestraban niños de diferentes países. Secuestraban a los más pobres, que no tenían dónde vivir o qué comer. Para ellos era tan fácil engañarlos, pues los convencían con argumentos falsos, donde les ofrecían hogar, comida y una cama caliente. Hasta una adopción fue entonces que encontraron a una niña de 13 años de edad para seguir con el plan principal: crear la raza perfecta. Era extraño ver a una joven muy bella en una pobreza extrema. La convencieron de irse y cuando llegó a ese laboratorio no tardaron en comenzar en hacer las pruebas. Habían creado un sustituto al semen que, según ellos, crearía el bebé perfecto, y de ahí seguirían hasta crear un grupo de niños. La espera fue de 9 meses, 2 semanas y 3 días. La joven permitió que experimentaran con ella a cambio de comida. Ellos accedieron. El día más esperado llegó. Prepararon la sala para el parto y nació. Pero para sorpresa de ellos, no era lo que esperaban. Primero, murió la joven. El esfuerzo que hizo fue demasiado para ella y el experimento salió mal. Ellos esperaban un niño rubio, ojo azul y de piel blanca, pero a cambio salió un bulto muy extraño, sin forma, con un hueco con dientes en él. Molestos, escribieron en su registro todo lo que había pasado. Tiraron cruelmente a la joven en un lugar que jamás la encontrarían y que los animales se comerían. Y al bebé, que no mostraba rastro de vida, fue colocado en un frasco con la etiqueta "Experimento fallido, prueba 1", con las siglas ABC. Traducido al español, el bebé amorfo café. Ha 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 ha!